Bueno, continuamos con más, señoras y señores, desde este estudio aquí en CB24 para informarles en el marco de esta emisión del viernes. Como es viernes, es momento de hablar de salud y vida, de cómo cuidarla, de cómo prevenir afectaciones, malestares y patologías. Una de las patologías que quizás, digamos, no tiene como tanta promoción, pero sí una importante afectación en la ciudadanía es la insuficiencia cardíaca. Y este 9 de mayo, por primera vez además en Costa Rica, como dato curioso les comento, se va a celebrar o se va a unir, digamos, ese país a la celebración global de la jornada dedicada en contra de la patología. Algo que tiene quizás una trascendencia o ha tenido hasta este momento una trascendencia más importante en Europa. Vamos a conversar de esto con el doctor Daniel Quesada, lo presento por acá. Él es el jefe de cardiología del Hospital San Vicente de Paúl, que es un hospital ubicado en Costa Rica, en la provincia de Heredia. Doctor, bienvenido. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hablemos del término, definamos, insuficiencia cardíaca. ¿Eso quiere decir que los latidos del corazón disminuyen con respecto a lo normal, que la presión diastólica sube, baja? Cuéntenos un poco de qué se trata. Bien, la insuficiencia cardíaca es una entidad, es una enfermedad en la cual el corazón tiene una menor fuerza para hacer su función. Digamos, tiene una menor fuerza para llevar las demandas de oxígeno, de nutrientes a todo el cuerpo. Entonces, es una enfermedad que es el punto final de muchas otras enfermedades que afectan el corazón. Entonces, una persona, por ejemplo, sufre un infarto cardíaco, un infarto al corazón y tiene un daño importante en el corazón, es propenso a tener insuficiencia cardíaca. Si un paciente es hipertenso, es diabético y está mal controlado, esas enfermedades van a ir dañando su corazón y va a llegar a la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿la insuficiencia da el infarto o el infarto da la insuficiencia? El infarto da la insuficiencia. O sea, es consecuencia, es una no consecuencia, causa. Es una consecuencia, sí. Es una enfermedad que tiene muchas causas, digamos. Hay también causas infecciosas. En nuestra área, centroamericana, una de las principales causas, una de las causas que está entre las primeras es la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad por parásitos. Entonces, como usted puede ver, es una enfermedad común para muchas enfermedades cardíacas, pero muy diversa desde el punto de vista desde el origen, desde lo que lo produjo. Entonces, este año precisamente vamos a hacer esa celebración y parte de la importancia que queremos darle es justamente eso que usted dice, el desconocimiento que existe en la población acerca de la enfermedad, de cómo reconocer los síntomas y cómo prevenirlos. A eso vamos, a los síntomas. ¿Cómo sé yo que tengo insuficiencia cardíaca? ¿Eso se da a una hora del día? ¿Siento que los latidos disminuyen? Usualmente nadie se toca el corazón, ¿verdad? Sí. Para saber si ni sabemos cuántos latidos deben ser por segundos, porque hay un especialista que se dedica a eso. Sí. En este caso, ¿cómo una persona en su casa puede detectar, digamos, en primera instancia, que tiene una patología como esa? ¿O tiene que ir al médico? Los latidos, digamos, en sí mismo no es un problema, digamos, el número de latidos. Okay. Lo que sucede es que con cada latido el corazón está más débil. E incluso hay tipos de insuficiencia cardíaca en que el corazón lo que está es un poco rígido. Y eso le llamamos insuficiencia cardíaca diastólica. Eso quiere decir que el corazón no se relaja. Como usted bien sabe, digamos, el corazón tiene una función de contraerse y relajarse como una bomba. Esa parte diastólica, insuficiencia cardíaca diastólica, es cuando hay ese problema de la relajación. Los síntomas generalmente lo que sucede es falta de aire, fatiga, aumento de peso rápidamente, hinchazón en los pies. La gente se despierta en la noche con falta de aire porque no puede dormir en plano. Y en general esos son los síntomas, digamos, que la gente puede un poco más identificar. Siempre ocupa la valoración de un médico, ahora es un poco difícil, pues, porque esos son síntomas comunes a otras enfermedades. Pero en términos generales son los síntomas más típicos de la enfermedad. ¿Puede alguien morir por insuficiencia cardíaca? Sí, de hecho es una enfermedad que es mortal. Para que tenga una perspectiva de esto, le puedo decir que digamos, la mortalidad que tiene es incluso mayor que cánceres como el de mama, como el de intestino, como el de estómago. Y usted, digamos, la mayoría de gente cuando le dicen que tiene cáncer, realmente a los familiares, a la gente en la casa, es una noticia muy, muy fuerte, ¿verdad? Que la gente dice, me voy a morir, se preocupa. En cambio, uno le dice que tiene insuficiencia cardíaca, la gente lo hace así, tengo el corazón un poco más débil, más grande. Sí, no le da menos importancia. No le da esa importancia que tiene, pero para que ya digamos, más o menos, se dice que a nivel global, una cada cinco personas tiene insuficiencia cardíaca. Eso es más o menos 1 o el 2% de la población mundial. Y en términos en cifras, para que tenga una idea, más o menos, en nuestro país, en Costa Rica, son más o menos 94,000 personas, si lo extrapolamos, digamos, porque realmente no tenemos un registro fidedigno. En otros lugares como Guatemala, digamos, son 305,000 personas, Honduras 168,000, Salvador 122,000, Nicaragua 120,000, Panamá 73,000 y un total, digamos, para el área centroamericana casi 892,000 personas que tienen ahorita insuficiencia cardíaca.
sin contar todas esas que tienen un gran riesgo claro. de padecer la y la sin enfermedad. Contar los datos que no se conocen, además. Sí, esto estamos hablando que si estamos hablando de una población de 40, 46 millones de habitantes y que casi 1 millón tengan insuficiencia cardíaca, es bastante. Sí. ¿Cómo pueden los estados, los gobiernos, prevenir esto? ¿Hay medicamentos? ¿Hay que hacer ejercicio? ¿Hay que comer mejor? ¿Hay una predisposición genética quizás a la insuficiencia? La prevención empieza muy atrás, ¿verdad? Empieza desde que uno es niño, desde las escuelas, desde los colegios, porque nosotros estamos viviendo un poco la epidemia global de obesidad, de sobrepeso, uh-huh. de sedentarismo, ¿verdad? La tecnología pues ha venido a facilitar mucho las cosas, pero también ha empeorado la actividad física. Y una de las cosas que más se ha dañado, digamos, es la actividad física que uno tiene, porque ahora pues todo el mundo toma el bus, todo el mundo toma un automóvil, uh-huh. hay un tren cerca de donde uno vive, ya nadie va caminando, nadie va en bicicleta, también un poco por la inseguridad. Entonces son cosas, digamos, muy básicas de actividad física. Dieta saludable, prevenir enfermedades que son esas las que le mencionaba, la hipertensión, la diabetes, más o menos si un gobierno invierte su dinero, digamos, en prevenir un 30% de la diabetes, uh-huh. más o menos son como 500 mil personas que usted va a evitar que tengan insuficiencia cardíaca. Con eso está ayudando sí. a que no surjan más pacientes. Y en nuestra área, además de todo esto, digamos que estamos inmersos en la globalización y de estos estilos de vida no saludables, todavía tenemos problemas de sanidad, digamos, elemental, digamos, todavía tenemos mucho problema de enfermedades infecciosas que en países de primer mundo ya no son tan frecuentes, como es la fiebre reumática y como es la que le mencionaba antes, la enfermedad de Chagas. Entonces es una enfermedad que tiene muchos puntos de acción, de prevención, pero lo primero que es que la gente sepa la enfermedad, que existe esa enfermedad, que es una enfermedad que puede ser mortal. Nosotros hemos destinado, nosotros quiero decir, toda la área centroamericana y a nivel mundial ha habido mucho avance en lo que es medicamentos, en lo que es terapéutica, pero sigue siendo una enfermedad mortal. Y se nos siguen muriendo pacientes porque ya llegan muy mal, porque es la evolución de la enfermedad. Claro. Entonces, ¿son más propensos los hombres o las mujeres, doctor? Son ¿Y más hay propensos, algunas edades quizás? Donde se detecte sí. con más facilidad. En términos generales son más propensos los hombres porque los hombres tenemos más riesgo de enfermedad coronaria de infartos. Uh-huh. Entonces, casi que yo diría que es probablemente más frecuente en hombres y es una enfermedad de la segunda, tercera edad de la vida. Es más, mucho más frecuente en gente adulta mayor, que esa es otra de las cosas también que con el cambio de la demografía pues, mundial cada vez vivimos más. Entonces, y entre más años vivamos, más vamos a estar en riesgo. Todas estas cosas todas esas enfermedades, más tiempo, entonces más riesgo de tener la enfermedad. Le preguntaba si había alguna predisposición genética. Hay gente que quizás pueda nacer con insuficiencia cardíaca porque su mamá se lo heredó o porque tiene un antecedente sí. familiar. Sí, sí lo hay. Son la menor cantidad de casos, la mayoría es en niños que se detectan alguna enfermedad pues, congénita del corazón, si pueden tenerlo. Pero no es la mayoría, sí, pero sí existen, claro que hay una disposición genética. En algún momento escuché a una persona decir que su reacción ante la anestesia para una operación era que le bajaba el ritmo cardíaco, o sea que le daba insuficiencia cardíaca. ¿Eso puede pasar? No, en realidad, digamos, los medicamentos que se utilizan en la anestesia pueden bajar el ritmo cardíaco, pero insuficiencia cardíaca como tal no uh-huh. es usual que lo den. Tiene que haber un evento un poco mayor para que el corazón sufra un daño tan importante. Ya tiene que tener algún otro tipo de predisposición así. Pero digamos, medicamentos como en la sala de cirugía que lo hagan, pues no es usual. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica. Uh-huh. Una vez que uno la tiene, no hay cura. Sí hay tratamiento y hay manera de que la persona pues, sobreviva. ¿Cuál es el tratamiento para eso? Son tratamientos que se encargan, digamos, de precisamente disminuir la frecuencia cardíaca. Uh-huh. Medicamentos que algunos que se utilizan para bajar la presión. ¿Y la gente pierde la fuerza? Por ejemplo, camina más lento. Sí. Porque si el corazón está trabajando menos, está bombeando menos sangre, está latiendo menos, yo entiendo, o corríjame usted si estoy equivocado, que la gente entonces sí, claro, su vida se ralentiza más. La gente se fatiga con uh-huh. facilidad, la gente no puede amarrarse los zapatos porque se ahoga, no puede bañarse porque se ahoga, empieza a tener muchos síntomas que le van afectando su calidad de vida. Uh-huh. Es una enfermedad que tiene un impacto no solamente pues en la mortalidad, como decíamos, sino también son días de incapacidad, son días claro. gente que no pierde su trabajo porque no puede realizarlo, porque uh-huh. se cansa. No puede levantar un peso, por ejemplo. Entonces, no solamente es un impacto económico, digamos, en el gasto que se tiene que hacer para invertir, para tratar a estos pacientes, sino también en el gasto que se tiene que pierde el país por esa uh-huh. pérdida de la fuerza laboral. Y en el fondo, pues al final de cuentas, la pérdida humana, que es lo más importante, ¿verdad? Vamos a hablar, doctor, para cerrar esta entrevista, de la celebración como tal, sí. que se va a hacer el 9 de mayo, okay. se va a hacer ahí en el Hospital San Vicente de Paúl, es gratis, y ¿quiénes pueden participar? Un poco para que la gente también sí. se active. Parte, digamos, de esta concientización que queremos hacer es producto y el esfuerzo de varios colegas que hemos creado un capítulo de insuficiencia cardíaca. Eso está asociado o es parte de la Asociación Costarricense de Cardiología. Básicamente nuestra intención, pues somos cardiólogos todos, que tenemos un interés especial en la insuficiencia cardíaca
Y queremos pues darle divulgación no solamente a la población en general, sino también empezar a hacer registros, empezar a conocer un poco más de la enfermedad y un poco tratar de mejorar los tratamientos para todo el país, ¿verdad? Uh-huh. Se ha hecho un esfuerzo centroamericano, de hecho se ha hecho un documento centroamericano tratando un poco de optimizar los tratamientos en toda la región. Entonces se ha decidido pues, que el 9 de mayo, que es una fecha que se hace pues, a nivel pues, mundial, sobre todo en la parte europea, uh-huh. darle este énfasis y esta concientización. Es una celebración que se va a hacer en diferentes centros del país. El Hospital de Heredia, que es el que yo represento pues, hoy, pues, va a estar con una celebración, pero también el Hospital de Cartago, el Max Bien. Peralta, el Hospital Calderón Guardia, el Hospital de Alajuela, el Hospital Clínica Bíblica, que es un ente privado. Es una celebración que va a ser a nivel nacional en varios centros. Es una actividad que va a ser gratuita, que va a ser para el paciente, para que él vaya, va a haber actividades culturales, va a haber ejercicio, un poco... Para que tenga un día normal, se divierta. Sí, para que también tenga pues, un poco de entretenimiento y de paso conozca la enfermedad, sepa cómo tratarla y sobre todo cómo prevenirla. Nuestra énfasis principal es la prevención de la enfermedad. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer y mucho éxito en esta jornada. Muchas gracias, con mucho gusto. Hasta luego. Despedimos a el doctor Daniel Quesada, quien es el jefe de cardiología del Hospital San Vicente de Paúl en Costa Rica, hablándonos acerca de la insuficiencia cardíaca y la celebración que ese hospital, junto a otros centros importantes de Costa Rica, tendrán el próximo 9 de mayo. Cerramos así esta parte del noticiero. Hacemos un breve receso y ya venimos con más.